El jueves 9 de junio se realizó el concierto de presentación del disco De mi pluma las canciones volumen 2, con temas del compositor José Antonio Ceballos Rivas. Iniciaron con la presentación del concierto, la cual realizó Mónica Aguilera, que también permaneció en el escenario presentando cada pieza que cantaron. Mauricio Soreda inició con el primer tema de la noche de título Esa María, con el video proyectado en el fondo y acompañado de los músicos de la Yucatán Jazz Ensemble. José Antonio Ceballos compartió versos de cada tema con el público antes de ser interpretados. Marilú Basulto fue la siguiente en interpretar un tema y continuaron con Lalo Rodríguez, que interpretó una canción cuya música él compuso con la letra de José Antonio Ceballos. Lenny Sánchez fue la siguiente intérprete que cantó Te hace falta, un tema con música de Armando Manzanero. Y Sigo aquí, con letra del anfitrión de este concierto, fue el siguiente tema con música de Felipe de la Cruz, la cual interpretó él mismo. Beatriz Grajales interpretó la canción Un Te Quiero, para continuar deleitando al público en esta velada musical, donde después Angélica Balado interpretó el tema Sucumbo con música de su autoría. Con diferentes intérpretes yucatecos, este concierto presentó los temas incluidos en este álbum, que tendrá un tercer volumen, el cual será presentado el próximo 24 de noviembre. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.